El contenido de este video está hecho con el único objetivo de entretener al público, no de ofender ni desprestigiar a los creadores del juego. Se recomienda discreción del espectador. ¿Qué hay, sucrets de todo el mundo? Aquí su jefazo Freak Armin, trayéndoles los mejores momentos sin lógica de Corazón de Melón. Pues, yo que he jugado mucho tiempo este juego, me he dado cuenta que hay cosas que nunca les había sentido. Por eso quise recopilarlos y ponerlos en este video. Sin más nada que agregar, comencemos con la fiesta. ¿Acabas de leer el expediente de un chico al que acabas de conocer? No te preocupes, seguro que si se lo dices se lo tomará muy bien. Mandan a evacuar el salón de ciencias por un accidente. Lo mejor será que te devuelvas y arriesgues tu vida porque dejaste el artículo para Peggy. Un familiar te visita en el instituto. Tranquila, es súper normal que tu tía juegue al escondite nivel hardcore mientras está vestida de hada madrina. Te quejas de que hay mucha gente en tu instituto. No se diga más, en el Sweet Amoris no verás a más nadie que los de tu salón, incluso los eventos escolares. ¿Fuiste mala con el nerd que estaba enamorada de ti? Sería una lástima que regresara un año después de irse y volviera como todo un sex symbol. ¿Quieres vengarte de tu rival? ¿Qué mejor manera de ir a comprar su misma ropa y ponértela en su cara? ¿Fantasmas en el instituto? No te preocupes, seguro que quedarte sola en él durante la noche será una gran idea. ¿Te quedaste sin dinero o sin puntos de acción antes de una cita importante? Tranquila, seguro que tus amigos te esperarán todos los días que quieras hasta que tengas los suficientes. ¿Intentaste ligarte al novio de una de tus amigas? No te preocupes, ese se lo pasará y más adelante se convertirá en tu mejor amiga. Un chico te invita a tener una historia de amor con él. Sería una lástima que te enteraras de que tiene novia. ¿No tienes dinero? Tranquila, todos los días aparecerá mágicamente dinero en tu bolsillo sin explicación alguna. ¿Estás desesperada por saber algo de alguien? La mejor opción es regalarle un smartphone de $300 a la hermana de esa persona para que obviamente te mienta. ¿Tú también quieres vengarte de la misma chica? Pues bésala, qué mejor venganza que eso. ¿Alguien necesita algo y no tiene dinero? No importa, para eso estás tú y tu dinero. ¿Alguien pierde algo? ¿Qué más da? Ahí estarás tú para buscarlo, así esté en otro continente. ¿Tu amiga se deja todo para su fiesta en el instituto? ¿Qué importa? Para eso irás tú sola sin nadie más a recuperarlo mientras tus amigas se quedan en casa. ¿Conociste a dos gemelos con claras diferencias? Pues qué lástima, porque aunque se note claramente que no son la misma persona, pensarás eso. ¿Descubriste que tu mejor amigo es gay? Pues mejor prepárate, porque todos se volverán gays de la nada. ¿Quieres estar más bronceada? No te preocupes, en la tienda de Lake encontrarás todo tipo de tono de piel. ¿Llegas al instituto con un tono de piel distinto? ¿Qué más da? A nadie le parecerá algo extraño. ¿Quieres pasar desapercibida? ¿Qué mejor manera de hacerlo vistiéndote como una antisocial y con un bate de béisbol incluido? ¿Tu mamá te da $20? ¡Perfecto! Ahora puedes ir y gastar 140 en un conjunto. Estás en casa de tu mejor amiga con tres chicos. ¿Qué mejor momento para charlar sobre la ropa interior de tu amiga? Tu amigo parece que pasó por una reconstrucción facial. ¿Qué importa? Te parecerá un simple cambio de look. Tienes un examen para el que estudiaste todo el día. Sería una lástima que te preguntaran sobre el coronel Mostaza. El sol está brillando. ¿Qué mejor momento para ir a la playa con un traje victoriano? Y estos son los 27 acontecimientos con menos sentido de Corazón de Melón. Deben haber más, estoy seguro.
conociendo este juego, deben haber más. Pero esos son los que más me han llamado la atención. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like y suscríbanse. Nos veremos en una próxima edición. Por cierto, ya pueden acceder al Ask de FreeCarmin y preguntarme todo lo que su retorcida mente quiera. También pueden hacerme sugerencias en él para futuros videos.